Preámbulo, vamos a trabajar en este caso la sesión que nos corresponde. ¿No? Entonces, comenzamos ahora sí con la sesión mencionada. Ya, vean, ya saben que si yo veo que no están cumpliendo con la normativa del colegio, los anoto en el sistema de control. Ya saben que las cámaras tienen que estar prendidas toda la clase. Yo todo anoto, todo veo, todo anoto. Muy bien, en este caso vamos a trabajar lo que se llama el acento o la tilde diacrítica, ¿ok? ¿Qué cosa es? En este caso, nuevamente, los monosílabos, que son aquellas palabras que tienen una sílaba, no llevan tilde, ¿ya? Entonces, pero dentro de este grupo hay un grupo de monosílabos que va a tener que llevar tilde. ¿Justamente por qué? Porque tenemos que hacer una diferenciación sintáctica. ¿Ya? ¿Y qué significa la diferenciación sintáctica? Significa que en este caso, que cuando yo le coloque la tilde a un monosílabo es porque va a cumplir otra función gramatical diferente. ¿Ok? Por ejemplo, el más común. Cuando yo hablo del verbo del monosílabo él, si el monosílabo él tiene una tilde, es porque cumple la función de pronombre. Por ejemplo, él ha venido. Acá hay una función de pronombre. Pero si, por ejemplo, yo a ese artículo, a ese monosílabo él, yo le coloco un él, pero sin tilde, es porque este él, en ese caso, viene o es un artículo. Por eso que, en ese caso, este él estará sin tilde. Y al yo mencionar que es un artículo, ok, en ese caso, hago que la persona que me va, ¿cómo se llama? Que me va a mí a leer, va a entender que lo que yo estoy poniendo es un artículo y no un pronombre. Entonces, esa tilde, ese gráfico que es solamente una pequeña raya, justamente es para eso. Sirve para poder, de alguna manera mencionar o, en este caso, acentuar, ya mejor dicho, acentuar, ¿correcto? Sí, ¿cómo se llama? Sí, en ese caso, si esta palabra, pues, tiene una función diferente o no. Por ejemplo, tenemos en el pronombre tú, por ejemplo. El pronombre tú con tilde, ok, es un pronombre. Pero tú sin tilde es un posesivo. Y al costado, si tú ves, cuando hablo de tu obligación, está el tú como adjetivo posesivo y su sustantivo correspondiente. Ocurre lo mismo con mi. Mi con tilde es un pronombre. Mi sin tilde es un posesivo. Ya, en el caso de sin, tiene, en ese caso, dos funciones con tilde. Es pronombre y adverbio de afirmación. Y sin tilde es, en este caso, condicional, conjunción condicional o nota musical. Por ejemplo, sin, adverbio de afirmación. Se desmayó y volvió en sí. Pronombre. Si estudias, ingresarás a la universidad. Este sí es condicional. Si estudias,
condición para que ocurra algo. No te sale la nota musical en sí en esa melodía. Este sí, en ese caso, es la nota musical. Verbo C. Cuando, en este caso, es una conjugación del verbo saber o el verbo ser. Y C, como pronombre, está sin tilde. Por ejemplo, solo sé, verbo saber, que se lo entregaron, pronombre, parte del pronombre, ayer. ¿Ok? Entonces, cuando este C es parte de un verbo compuesto, estamos hablando que ese C va a ser un pronombre. Y el otro C con tilde, en este caso, va a ser un verbo, ¿correcto? Luego tenemos el verbo dar, o el verbo de, perdón, el monosílabo de. Si está con tilde, es una conjugación del verbo dar. De usted, recuerdos de mi padre. Este de es una conjugación del verbo dar. Si este de está sin tilde, es una preposición. Más es un adverbio de cantidad. Quiero comer más. Cantidad. Más, estoy a dieta. Este otro más es un nexo. Ya es de alguna manera aquí sí se está forzando el ejemplo, ¿ya? Debería, por ejemplo, ahí, a pesar de que pueden cumplir funciones distintas, se desarrolla una cacofonía, una repetición innecesaria. Ese más sin tilde pudo haberse reemplazado por el nexo o la conjunción, en este caso, adversativa pero, ¿no? Ya, pero por las cuestiones así de ejemplo, se está colocando esa estructura. Ya. T, por ejemplo, T con tilde es un sustantivo. Bebida. El T sin tilde es un pronombre, ¿ok? Te apetece un té, ¿ok? Cuando digo te apetece, ese T me está formando, en este caso, está sin tilde, ¿cómo se llama? Es un pronombre, ¿ok? Y el otro T es la infusión, es un sustantivo, en este caso con tilde. Aún ya con tilde forma una palabra polisílaba que tiene dos sílabas que significa todavía. Y el aún sin tilde es un monosílabo que significa incluso o hasta. Ejemplo, aún no estás lista. Todavía no estás lista. Aún, incluso así, te espero. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, se está indicando, ¿no?, qué función cumple cada uno. Como nota, podemos decir que los demostrativos, ya, ojo, aquí, los demostrativos, este, ese, aquel, esta, aquella, etcétera, y la palabra solo no lleva tilde diacrítica en ningún caso. ¿Ok? En ningún caso. Ya, entonces vamos viendo algunos ejercicios para poder comprender el aprendizaje. Ya, ejemplo. Ya, por ejemplo, señala la alternativa que contiene un monosílabo mal acentuado. Veamos, te, más, de, tú o fe. Ya, el tema acá con fe es que en este caso, este monosílabo fe, no debe llevar tilde. Todo monosílabo. Salvo los 8 que hemos visto y por cuestiones de función sintáctica, los demás
monosílabos no se acentúan, ¿correcto? Por eso que en este caso fe sería el monosílabo mal acentuado. La palabra se tilda cuando funciona como verbo ser o saber. En este caso sería se. ¿Ya? El monosílabo se tilda en ese caso. Seguimos. Las palabras más y te se tildan cuando funcionan respectivamente. Ya tenemos que ver la función. En el caso de más, se tilda, ok, cuando es un adverbio de cantidad. Y te se tilda cuando funciona como sustantivo, porque me expresa el nombre de la bebida o infusión, ¿correcto? Muy bien, seguimos. A ver, el monosílabo dice monosílabo que lleva tilde cuando funciona como adverbio de afirmación. Más, de, si, se o tú. Ya, adverbio de afirmación es el más sencillo de todos. Es sí. Okay, es el único además. Entonces, ese adverbio de afirmación va a llevar tilde, ¿correcto? Va a llevar la tilde necesaria. Muy bien, seguimos. Presenta incorrecta tildación diacrítica. De este dinero de mi parte. Ya. Aquí de, por ejemplo, es entregar. ¿Correcto? Entonces ahí está bien la tilde diacrítica. Luego, él no me llamó durante la noche. Ya, bueno, él está bien colocado. 2 más 2 son 4. Ya, más también está bien. Porque es un adverbio de cantidad. Toco en sí mayor. Ajá, acá está el error. Este sí me está haciendo referencia a la nota musical. ¿Correcto? El estar tildado no está en la función del sí. Si yo quisiera expresar el sí como nota musical, lo debo colocar sin tilde. Seguimos. Señor Renzo, señor Renzo, tal vez de usted más dinero para él y así podremos realizar su operación. ¿Cuántas tildes diacríticas faltan en el texto? Veamos. Señor Renzo, tal vez, ese es un adverbio, de entregar. ¿Ok? Más dinero, cantidad. Para él, pronombre. Y así podremos realizar la operación. ¿Cuántas tildes diacríticas? Estamos 3, ¿correcto? Seguimos. ¿Qué serie presenta una correcta tildación diacrítica? Veamos. Más, perfecto, T, OK y D. Ajá, mira, lo hemos encontrado a la primera. A ver, C, dio, y el problema aquí con Dios que es un monosílabo, no tiene tilde. Él, mi o fe. Fe, en ese caso, no lleva tilde. Dio, y acá está todo tan mal porque los tres son monosílabos que no lleva tilde. De, ti, en este caso ti no lleva tilde por ningún motivo. Entonces la primera es la serie correcta. Monosílabos que solo se tilda cuando son adverbios. Más, te y de, no. Porque te se tilda cuando es sustantivo. C, D y aún. C se tilda cuando es verbo. Él, tú y mí.
Él y tú se tildan cuando son pronombres. Mi también. Sí, se y de. Se y de se tildan cuando son adverbios. Perdón. Cuando son pronombres. Sí, más y aún. Correcto. En tal vez tú sepas que me importas más de lo que tu familia cree en mí. ¿Cuántas palabras necesitan tilde diacrítica? Veamos cuáles podrían ser tilde diacrítica. Por ejemplo, tú, me, ya pongámoslo, más de, tú otra vez, mi. Ojo, no estoy diciendo que todas ellas necesiten tilde diacríticas. Solamente estoy encerrando los que son monosílabos, ya que necesite o no necesite tilde, ok, eso lo tenemos que ver ahora. Pero no significa, o sea, lo que yo quiero entender, lo quiero separar para poder saber a quiénes voy a analizar, ya quiero saber a quiénes voy a ver si tienen tilde o no, nada más. No estoy separando porque todas tengan necesariamente. Veamos. Tú sepas. Ya, sepas es un verbo. Tú, en este caso, ahí se usa como una función de pronombre. Me importas. Este me es pronombre, pero no necesita tilde. Más. Me importas más. Ok, porque es un adverbio de cantidad. De lo que tu familia, este de no es entregar, entonces se queda ahí. Tu familia, ese tú cumple función de posesivo. Cree en mí, tilde. ¿Cuántas diacríticas necesita? Tres, ¿ok? Señala el número de tildes que faltan en el siguiente texto. Tildes en general, ojo, no necesariamente tienen que ser diacríticas. Tildes en general. Por ejemplo, Oscar, acá hay una tilde. No me importa que tú estés molesto conmigo. Este tú lleva tilde. Estés molesto conmigo. Porque más tarde, ok, ahí se lleva tilde, sé, verbo saber, que con un regalito te convenzo para que vuelvas a mi lado. Ok, ya, el único inconveniente va a estar en este verbo estés. Ya, en este caso, este sí lleva tilde porque es una forma verbal. Ok, y es una palabra aguda que termina en S. ¿Correcto? Ya, es muy diferente que hubiera sido este, por ejemplo. Este, esta, esto. Eso como demostrativo no llevan tilde. ¿Correcto? Porque son demostrativos. Entonces, ahí ¿cuántas tildes necesito? 5. Ya, siguiente. Dice, señala la alternativa que presenta una palabra incorrectamente tildada. Dame más, se sirve el té. El tuyo es perfecto. No sé nada, tú tienes fiebre. Veamos. Este tú es un pronombre. Ok, por ende está bien tildado. Este más, dame más, es un adverbio de cantidad. No es un nexo, está bien tildado. Se sirve el té, este es un sustantivo, está perfecto. No sé nada, verbo saber, muy bien. Entonces, ¿qué me quedo por descarte? La C, ¿no? Y lo revisamos. El tuyo, o sea, este tuyo sería como el pronombre, es un pronombre, ¿ok? Y este él tiene que haber sido artículo, porque está del lado de un pronombre sustantivo. Por ende, esa sería la respuesta. Vamos con la número 12, dice. Las palabras el, tú, mi, sí, son que se tildan cuando funcionan como. Ya todas ellas son monosílabos que se tildan cuando funcionan como.
Ya, él, tú, Missy, como pronombres, ¿ok? Él como tercera persona, tú como segunda persona, me y sí, me como primera persona y sí como tercera persona. Seguimos. ¿Qué relación es adecuada según la tildea crítica? El artículo más adverbio, tu adjetivo posesivo, se verboide o de verbo. Ya, vamos por descarte. El artículo no puede ser. Más sin tilde como adverbio, no, es como conjunción. Tú como adjetivo posesivo no lleva tilde. Se verboide, no, que sería como verbo nada más. Y el de, que es verbo entregar, sí. Ahí sería la relación correcta. En la 14, señala la opción que presenta uso incorrecto de tildación. No quiero más de este té con limón. Sí, lo hice yo. Dijo tantas mentiras de mí que nadie le creyó. Él no la conoce aún. No sé él por qué allá. Ok, muy bien. Uso incorrecto. Veamos cada una de las oraciones. No quiero más, o sea, adverbio de cantidad, perfecto. De, en este caso funciona como nexo, como preposición, té de limón. Ok, no hay problema hasta ahí. Sí, afirmación, lo hice yo, ok. Dijo tantas mentiras de mí, pronombre, nadie le creyó, correcto. Él no la conoce aún, pronombre. Muy bien, aún también, todavía, ¿no? No sé el por qué, ajá. Ese por qué está funcionando como pronombre. Este, él, en este caso, debe ser artículo. Por ende, la última sería la respuesta correcta. Ya, seguimos. Luego, la última dice, ¿no? Señala la alternativa que presenta empleo adecuado de una acentuación diacrítica. Veamos. No fue él, sino su hermano, sino tu hermano. Cuando diga sí, salimos. Ignoro qué es lo que sabe de él. Está donde lo dejaste. Quien anda mal, mal acaba. Ya veamos. No fue él, sino tu hermano. Bueno, aquí este él está correcto. Este tú es sin tilde. Hasta él, parece que fue esa la respuesta. Pero veamos el resto. Cuando diga sí, salimos. Acá, por ejemplo, le faltó en este caso la tildación. Ignoro qué es lo que sabe de él. Acá, por ejemplo, le faltó la él. Le faltó tilde en la él. Y este que también debe ser tildado. O, bueno, ese ignoro qué es lo. No, este que no, porque este funciona como relativo, entonces no. Esta no puede ser porque es. Está donde lo dejaste. Ah, ya, entonces sí. Este está es un verbo. Acá, por ejemplo, no debe haber sido tildado. Y quien mal anda, mal acaba. Este quién. No es pronombre. Entonces la respuesta ahí sería la respuesta A. ¿Correcto? Entonces, eso sería la resolución. Ya, entonces, a ver, vamos a emplear estos minutos primero para hacer un repaso y de ahí para informar algo que se supone que ustedes ya saben, pero. Me imagino y puedo apostarlo, de seguro que nadie lo ha hecho. Seguimos. A ver, monosílabos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la tildación diacrítica o el acento diacrítico, ya es para, en este caso, para un grupo determinado de monosílabos que, en este caso, necesitan ser tildados para poder identificar funciones diferentes, ¿ya? Hay que hacer el hincapié que en este caso los monosílabos en general no se tildan.
Ya, los monosílabos que comprenden en este grupo está en este caso el monosílabo el, que como que con que cuando se tilda es pronombre y cuando no se tilda es artículo. Tenemos el, en este caso, el pronombre tú, ¿ok? Cuando yo lo tildo es pronombre, cuando no lo tildo es un posesivo, ¿ok? El monosílabo mi. Si yo lo tildo, el mi es un pronombre. Y si no lo tildo, es un adjetivo posesivo. En el caso del monosílabo sí, tiene hasta cuatro funciones. Entonces dividimos, dos de ellas se van a tildar y dos de ellas no se tildan. Las que se tildan son cuando es afirmación y cuando en este caso expresan o cumplen funciones de pronombre. Y no tildamos en sí cuando es una conjunción condicional, o sea, está en medio de una frase condicional, y cuando el sí funciona como sustantivo para expresar una nota musical, ¿correcto? O sea, entonces, el sí de alguna manera es el monosílabo que tiene más funciones de todos, ¿ya? Es un monosílabo muy especial, ¿correcto? En el caso del monosílabo se, si yo quiero en este caso expresar una conjunción del verbo saber, le voy a poner tilde para expresar el verbo. Y no lo voy a tildar cuando es un pronombre pasivo, cuando está en este caso dentro de una estructura de un verbo compuesto. En el caso del monosílabo de, cuando es un verbo, en este caso conjugación del verbo dar, lo voy a tildar. Y cuando en este caso es una preposición o cumple funciones de preposición, no lo tiene. ¿Correcto? En el caso del monosílabo más, se tilda cuando es un adverbio de cantidad y no se tilda cuando es una conjunción. ¿Ya? Ahora, para ser más precisos, okay, cuando hablamos de conjunción, es el nexo entre dos proposiciones. Ya, y en el caso de más es una conjunción adversativa, o sea que tiene oraciones, o mejor dicho, proposiciones que de alguna manera expresan ideas diferentes. Ya, en el caso del monosílabo te, yo lo tildo cuando me expresa un sustantivo, que es la infusión, el nombre de la infusión. Y no lo tildo cuando en este caso es un pronombre. Y en el caso de aún, ya, si lo tildo, ya es cuando es un adverbio de todavía. ¿Ok? Y no lo tildo cuando en este caso me expresa un sinónimo de incluso o hasta, ¿correcto? En este listado hay que tener en cuenta que los demostrativos este, ese, aquel y sus femeninos o sus plurales no se tildan, ¿correcto? No se tildan. ¿Ya? Y la palabra solo tampoco se va a tildar en ninguno de los casos observados, ¿correcto? Esto es lo que corresponde a la tildación diacrítica. ¿Ya? De esto va a venir el examen del día de mañana de la práctica. Son cinco preguntas, todas van a ser de tildación diacrítica. ¿Ya? A ver, aparte, a ver, vamos con los avisos de servicio público. Mañana, como ya saben, ya he reiterado, es el examen en la práctica semanal. Ya esta semana recibo las tareas de la sesión 31, bonito gato por ahí. Ya de la sesión 31, ¿ok? Nada más, porque no hemos hecho la sesión 32. Esa sesión 32 la vamos a hacer mañana. ¿Por qué? ¿Qué hablo mañana? ¿Qué digo? La vamos a hacer el día martes, ¿ok? El examen bimestral va a venir hasta la sesión 32. Las siguientes dos sesiones ya van a ser adelantos del tercer bimestre. ¿Ya? Y las tareas se van a tener también que mandar de todas maneras hacia el tercer bimestre. ¿Ya? Quiero aprovechar el tiempo para recordarles que mañana deben entregar su exposición. La exposición, en este caso, que consiste en mandar un video
grabado, ok, donde deben exponer un tema de lo que hemos desarrollado, ya sea en el primer bimestre o en el segundo bimestre, ustedes eligen el tema y lo deben exponer, ok. La presentación en este caso es creativa, ya les he dicho que pueden hacer con su papelógrafo, pueden hacer, editar el video, múltiples. No hay limitaciones para la presentación de la exposición. Lo que se va a evaluar es la creatividad de la exposición y también se va a evaluar el contenido, o sea, que tú lo puedas decir sin necesidad de leer, que se note que lo hayas entendido. Eso es lo que se va a calificar, ¿correcto? El que más con más seguridad exponga y el que mejor, en este caso, presente la exposición, va a tener obviamente más nota. ¿Ya? La nota puede ser hasta 20, pero para ponerte un 20 tiene que ser pues una exposición que me impresione, que sea más de lo fuera de lo común, ¿ok? Si vas a salir en la exposición, ya tienes que estar con tu polo del colegio, ¿ok? Tienes que estar con tu polo del colegio, ¿ya? Entonces, eso es para mañana. Yo ya lo avisé desde el inicio de mi mes. Entonces, me imagino, creo yo, que ya han avanzado algo. Creo. Quiero creer. ¿No? Una cosa es creer, otra cosa es que sea cierto. Pero bueno, igual tienen plazo hasta mañana. No hay fecha de postergación. Es mañana o mañana. Así haya un cataclismo, mañana es la presentación. Tienen todo. Mi WhatsApp va a estar, el video me lo tienen que entregar a mi WhatsApp, que va a estar habilitado todo el día para la entrega, ¿ok? Después del viernes no recibo más videos. Sí, ¿ok? Listo, muchachos. Les deseo un buen fin de semana, ¿ok? A los que están con su camarita apagada, ya saben, van a estar anotados en el sistema de control, ¿ok? Y pues nada, nos vemos el día martes y espero que entreguen su video correspondiente. Sí, a ver, repito, antes que me vaya. Sí, dime. ¿Algo? ¿Preguntas? Listo, ya. Me voy. Chao. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp, por favor. Chao, nos vemos.